Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y a un nuevo video. Esta vez voy a estar haciendo un vlog. Van a estar pasando un día conmigo, pues ya hemos empezado el día de una manera muy extraña porque pues me levanté muy tarde y hoy precisamente tengo que estar en el trabajo más temprano porque hoy vamos a estar haciendo la celebración de Navidad. Y pues ya hoy es sábado 23 de diciembre, así que tengo que estar allá más temprano, me tengo que arreglar, me tengo que maquillar y pues allá me dirán qué tenemos que hacer porque hasta el momento no nos han dicho nada, así que todo va a ser como muy sorpresivo y pues eso amerita también para que vean todos cómo es un día de trabajo aquí en China, cómo es un día de trabajo como cantante de hoteles. Entonces es algo que es muy propicio y que es muy bueno pues para mostrarles porque aquí prácticamente uno está atento a lo que pueda cambiar, todo el tiempo están las cosas cambiando, todo el tiempo nos están diciendo las cosas sobre el tiempo. No es que pues una de las cosas que uno piensa cuando llega a China es que la gente es como súper cumplida y te dicen las cosas con anticipación, con antelación, que tú ya sabes siempre todo lo que tienes que hacer, pues eso es un mito, no siempre pasa así y mucho menos en los hoteles, ya que ya tengo experiencia trabajando en hoteles aquí en China y eso no ocurre. Entonces es como que al día anterior o el mismo día te dicen tienes que estar más temprano aquí, va a ser esto, esto y lo otro, uno tiene que estar preparado para todo. Y ese es uno de los casos, el día de hoy es uno de los casos y ya, esperar instrucciones y pues quiero que me acompañen en todo este día porque en realidad no sé qué va a pasar. Lo que sigue es que me voy a arreglar, este cabello y pues obviamente me voy a bañar. Estamos en invierno, está haciendo mucho frío, pero pues voy a bañarme y me voy a arreglar y me voy a maquillar. Entonces ahorita cuando ya esté en el proceso de empezarme a maquillar, nos volvemos a ver porque obviamente no les voy a mostrar mientras me baño. Entonces ahora nos volvemos a ver y pues vamos a ver qué pasa en este día. Son las 2:41, entonces voy a correr. Bueno, igual todavía tengo tiempo porque yo de aquí al trabajo es cerca. De aquí al trabajo es cerca, pero pues como quiero experimentar con el maquillaje y voy a buscar como unas inspiraciones y todo eso porque no sé qué hacerme. No sé qué maquillarme, cómo maquillarme, entonces por eso me quise arreglar con más tiempo, además que también me voy a arreglar un poco el cabello. Entonces vamos a ver cómo nos va, ahí vamos haciéndole día a poquitos y esperando pues que ya en la hora que queda pueda arreglarme rápidamente y mostrarles el resultado. Christmas and a happy new year. Feliz Navidad, espero año de felicidad. Me cogió la tarde. Vamos súper tarde, se suponía que teníamos que estar allá a las 4 y ya son las 4:10 o más, pero ya vamos en camino, ya vamos en la moto, ya voy aquí tapadita, que no se me vaya a dañar el cabello con toda esta bruma que hay, que al parecer va a llover y yo me planché el pelo, pero bueno.
el maquillaje después de todo no quedó tan mal. Y ahí vamos. Ya estamos en el hotel. Todavía no he mirado la hora, pero yo sé que es tarde. Y me puse unos tacones, me puse unas botas que tienen tacón, las que compré para mi haul de Pindondo y Tabao, y tienen tacón. Y aparte de eso me puse como 20 medias, entonces en ese momento me está doliendo horrible los pies, y eso que todavía no he empezado, así que no veo como que pinte como muy bueno este inicio de día. Ya está lloviendo y ya mi pelo ya empieza a sufrir los estragos de la humedad. No sé qué voy a hacer ahora. Ok, ya nos trajeron los trajes, entonces tenemos que arreglarnos rápido para salir a cantar. ¿Es lluvia o es? Ah, no, es la cascada. Pero igual está chispeando. Es mi pelo. A Papá Noel. Que le dieron 3 tallas menos. Que lo vieron chiquito. Wow. Hi. So beautiful. Thank you. Hi. ¿Y ahora qué? O sea, somos la sorpresa. Ok. Bueno, ya armamos todo lo que teníamos que armar. Dejamos todo listo. Y ahora nos dijeron que teníamos que subirnos aquí al buggy. Y nada más. Seguimos sin saber qué vamos a hacer. Ahora seguimos sin saber qué vamos a hacer, para dónde nos llevan, qué esperábamos. Ni ella sabe. Nuestra amiga la conductora. Ni ella tampoco sabe. Entonces, simplemente hay que dejarnos llevar por el espíritu navideño. ¡Qué susto! Ahora vamos a retroceder.
¿Cuándo nos irán a llevar? Oh, hi. Okay. No, you fall. Thank you. Hi, say hello. Hi, Papa Noel, say hello. Hello. Ahora no sabemos qué más. Ahora nos tocó montarnos en otro carro. Y ahora arrancar de nuevo. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Hello. What do you sell here? It's good, really good. Please try your drink. Yeah, it's so good. Thank you so much. Say hello, Pipiu. Hello. And you? You? Hello. Why are you so shy? Thank you.
7 después de 4 horas. Ya por fin tuvimos tiempo para venir a comer. Christopher ya se cambió, yo todavía no me he cambiado. Ha sido un día duro, estaba haciendo muchísimo frío afuera, que aparte eso llovió y siguió lloviendo y luego ya hizo muchísimo frío, pero por ahora vamos bien, todavía sobrevivo. Solo me falta comer un poquito, echarle comida al buche para ver cómo terminan estas últimas horas. Cambiar, me duelen horrible los pies, horrible, es horrible. Voy a aprovechar este tiempo que me queda para quitarme un par de medias porque me puse muchas y eso es lo que me está matando en este momento. Ya salimos del trabajo. Vamos aquí en la motora. Aquí les voy a mostrar cómo la gente celebra los matrimonios aquí en China. En los pueblos, sí, más que todo, en los pueblos. Por lo general, hacen una carpa así de gigante y tienen muchísimos invitados. Y les lo arreglan así de esta manera. Y ponen mucha comida, tanta que la gente ni se la come, demasiada. Thank you.
hacen como esta, este cosito, o sea, este inflable, y ponen la foto del que se va a casar. Entonces, por ejemplo, aquí en la entrada está la foto de los que se casaron. Entonces la gente ya sabe a qué matrimonio venir. Aquí están los casados. Y esa es su carpa de su matrimonio. Ellos están ahí un ratito y ya después se van. Comparten con la gente y luego se van. Bueno, y con esta cara de cansancio, esta cara de como si hubiera bebido y bailado toda la noche, dejo este video por aquí. Fue muy chévere mostrarles todo mi día. Para mí también lo fue. Es la primera vez que trato pues de documentar todo lo que pasa en mi día a día y en mi trabajo. Tuvimos que estar muy pendientes a los cambios y a todas las cosas nuevas que iban ocurriendo en el momento. Lástima la lluvia, pero pues este hotel es como muy campestre, como muy de hacer campings y de todo al aire libre. Entonces ellos siempre están como muy haciendo ese tipo de actividades. Pues todas las actividades siempre son así al aire libre y pues lástima que lloviera justo hoy, toda esta semana, o yo creo que ya lleva como un mes que no llovía, o sea, ya llevaba bastantes días que no llovía, y justo hoy llovió, y pues justo hoy me dio por plancharme el pelo. Yo creo que fue por eso que llovió, que el clima no me colabora para cuando me arreglo el cabello. Por lo general siempre lo mantengo recogido, y hoy dije, no, pues voy a hacer un look diferente, y llovió. Entonces, pues aquí pueden ver, estoy así con las greñas, así el pelo todo vuelto nada, pero estuvo chévere, estuvo bien dentro de lo que cabe, lo disfruté. Lástima pues por el frío, que nos dio mucho frío, mis pies no lo siento, y pues pasaron muchas cosas, pero pues dentro de lo que cabe y para cumplir nuestra misión y nuestra función, pues para esos que venimos, estuvo bien. Y yo creo que mañana va a ser igual, yo creo que mañana va a ser un día igual de largo, igual de pesado, igual si no, pues ya vieron cómo es, cómo se maneja, y las personas que estén interesadas en venir a trabajar como cantantes aquí a China, pues ya se pueden ir preparando para las cosas, para los hoteles y los lugares donde vayan a trabajar, que por lo general uno cree que los chinos siempre están como muy preparados, pero ellos todo lo hacen en la marcha. Entonces toca estar pendiente y toca estar como muy abierto a la posibilidad de que todo te lo digan en el momento y que todo cambie y que todo puede pasar, puede llover, puede nevar, puede pasar de todo y tú no estabas preparado. Entonces así pasa, y pues espero hayan pasado un buen momento, que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Ustedes ya lo saben, seguirme en mis redes sociales antes de que Boji siga haciendo más ruido y siga jugando con las bolsas que trajimos de la tienda. Pues me despido, que tengan un lindo día. Bye, bye. Tomorrow for sure. Hola a todos. El día de ayer pensaba cerrar el vlog, pero el día de hoy han pasado cosas muy bonitas. Empezando porque la jefe, nuestra GM del hotel, vino a darnos a desearnos feliz Navidad y me regaló este cosito y uno más chiquito para Christopher. Esta va a ser la nueva almohada. Ay, qué cositas tan bonitas. Y también le regalaron una botella, mira. Ay. Y pues nos dijeron que estaban muy contentos y que esperaban que nosotros tomáramos este hotel como otra casa, y en realidad sí nos sentimos como si estuviéramos en otra casa. Estamos muy felices de estar aquí. A pesar de todo, obviamente yo entiendo que para ellos también debe ser muy nuevo que tener músicos, porque según lo que entiendo aquí no habían tenido músicos antes. Entonces es muy nuevo también tener que organizar todo y saber que tienen que decirte las cosas con tiempo, pero hasta el momento todo ha salido muy bien y nos sentimos muy contentos, muy felices de estar aquí. Y pues hoy sí no llovió, y miren cómo estoy de bonita. Hoy soy la mamá Noel de la suerte.